Hola a todos y bienvenidos a su canal Periódico Viral. Y es que hoy te traemos titulares, y es que Omar y Goizo destroza a Shakira por famosa y descuidada a días antes del Super Bowl. Así es, ya te ampliamos más sobre esta información. Mientras tanto, te invitamos a que te suscribas y active la campana de notificaciones para que los videos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando. Sin duda alguna, el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados en Estados Unidos, ya que conjuga el mejor fútbol americano, pasión, entretenimiento, música y glamour. Y es que el show del medio tiempo estará a cargo de Shakira y J-Lo, quienes prometen hacernos vibrar y entusiasmarnos con sus grandes éxitos. Previo al concierto que brindarán las celebridades, hubo una entrevista donde la colombiana quedó muy mal parada, pues nadie esperaba que apareciera con un modelito que desató las críticas. Omar y Goizo fue uno de los que más señalaron a Shakira en una de sus publicaciones en Instagram. En el post, Omar y Goizo colgó varias fotografías de J-Lo y Shakira donde hubo un marcado contraste. Por su parte, J-Lo lució tacones cerrados en color blanco, un pantalón de vestir del mismo tono y una especie de top con el mismo toque de elegancia que la hizo lucir espectacular, dejando al descubierto sus brazos y su abdomen, así como un escote que resultó muy llamativo. Y para cerrar su atuendo, Jennifer López presumió su cabellera lacia y suelta con un maquillaje que resaltó su rostro. Sin embargo, Shakira no fue muy afortunada a la hora de escoger su atuendo, pues la colombiana optó por un modelito mucho más casual, con botines blancos, pantalón de mezclilla negro con aperturas en las rodillas, blusa blanca holgada con estampado de flores y su cabellera suelta, rizada, que pareciera haberse peinado sin mucho detalle. Para acompañar la fotografía, Omar y Goizo no tardó en señalar fuertemente a Shakira, muy a su estilo. Creo que Shakira le perdieron la maleta en el aeropuerto y siento que en el hotel donde se estaba quedando ni secador de pelo tiene. Tengo el corazón roto, se pudo leer en un comienzo. Posteriormente, Omar y Goizo resaltó que todos los reflectores estarán pendientes de cómo luzcan Shakira y Jennifer López en el Super Bowl de domingo. Yo solo espero que tengan claro que el domingo todo el mundo va a estar pendiente de sus looks y que cómo se ven, que no piensen que esto es un concierto normal. Asimismo, cerró destacando a J-Lo. Esto es un show, J-Lo lo tiene claro. Pablo Rivera envió emoticones de risa ante la publicación de Omar, pero Sandra Padilla fue muy clara. Ella tiene su estilo y J-Lo el de ella. Simplemente están enseñando que son latinas y humanas. A veces andamos con glamour y a veces no. Por cierto, cada quien su vida en el medio artístico es muy falso y no todo es glamour, alfombras rosas y entrevistas. Luego de esto, más seguidores se hicieron presentes. Ojalá Shakira lea tu post, espero que no se sorprenda. Cada una tiene su estilo, por eso las unieron, no se le perdieron, siempre anda en ese disque facha de sencilla y al lado de la mamá de J-Lo, lo debió pensarlo. Shakira, demasiado sencilla. Tu opinión es la más importante, así que déjanos en los comentarios. Si te gusta este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información tan importante. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo. Nos vemos en otra oportunidad.